Vaya. Coge breve o me extiendo. Sí, breve, breve. Extiéndase como quiera, decirnos lo que nos quiera contar. Breve. Es lo que va a hacer que se haga ahora. Vaya, me llega. No, la verdad es que. No es de verdad. ¿Qué? ¿Es la despedida de Hilo? ¿De verdad? ¿Sí? No. Dice que se va a dedicar a que le tiren leones, dice, y que se va a ir del canal. No, 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 es broma, es broma. Es broma. Está, no, eso no se juega ahí. No, es de verdad. Calmate, calmate, Bessie. Semillas, la que. Me acordaba aquel que no había venido la Bessie. Una parte de esto la ya, viejo, que ya. Mucho joder, ¿verdad? Y ahora a mí me estás culpando. Sí, es verdad, yo también me voy a ir. ¡Ah, bueno! Sí, sí, es que con Felipe ya me voy a hablar. Ah, ok, ok. No, ya, habla lo que vas a hablar. No, Felipe. No te vayas. Ajá. Pues yo tengo que ir a voltear la puerta. Ah, entonces que vaya limpio, me quedo yo. ¿A quién van a besar? Dice, vaya limpio, entonces me quedo yo. ¡Más no, este, digamos, sí me quiero. Se comunicó conmigo un suscriptor para estos días. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya te digo, es mentira! Y entonces me pidió chance para estar en el cuarto medio que si podía entrar. Yo le dije que entraba alguien, pero solamente si alguien se salía. Entonces yo le dije chance. Ah, de verdad. Ay, es que va a venir de Estados Unidos. Va a venir de Estados Unidos y no tiene trabajo. No, eso me llevó a reflexionar. Está guapo. Estaba pidiendo a alguien así, digamos. Pero está guapo. La misma edad de él, de la misma edad de él. Es reemplazo de él. Pero si está guapo, no importa la edad. Ah, bueno. Pero yo no pedí que fuera Hilo. Espérate. No, era por Hilo. Era por Memo. Pero, bueno, pues sí. Viene alguien más. Bienvenido, o sea. Ajá, vaya. Entonces. No, pero en serio, Hilo. No, se comunicó con unos suscriptores esta semana y me dijo de que quería hacer algo bonito para nosotros, pa. Me dijo de que en una fecha especial. Ah, ¿y qué más fecha especial que el aniversario del canal? Sí, él me dijo de que nos ve desde hace muchos años, él pasó un problema con su familia. Muy fuerte y pues los videos a nosotros le ayudó mucho a salir adelante. Entonces me dijo en agradecimiento yo eso, quiero mandarles algo ahí para que hagan una comida, que estén todos, me dijo. El viejo Chele me dijo, el Kiko, todo, Jansi, me dijo. Todos. Sirenita y todo, me dijo, toda la plaga reunida. Entonces mandó ahí pues para yo le comenté de este evento que íbamos a hacer, pues, y me dijo, ¿qué más evento ese que para hacerlo ahí, va? Uh-huh. Un evento especial para nosotros y quizás para la mayoría de suscriptores que nos ven, va, para todos. Entonces mandó $150 que es para esto, ¿no? Hacer una comida para todos nosotros. Se llama Julio Galeas. Y esta comida va a consistir en comidas típicas de El Salvador, que son pastelitos. Pupusas. No, aquí de él una vez. Pupusas que están haciendo por allá. Enchiladas que están haciendo por acá. Nuegados que están haciendo también. Y yuca frita también. Ajá. Yuca frita. Así que como lo que más o menos va estando ahorita, le vamos a dar vuelta por lo menos uno cada uno, un pastelito cada uno. Pero mire, volviendo al tema, está guapo. Pregúntele a Hilo, va a ver qué dice. Está guapo, Hilo. Ah, pues yo no te digo. Si yo le digo que está guapo, porque está guapo. Ah, pues sí te crees. No, pero yo no va a venir, pues. Es mentira que va a entrar. ¿Ha venido? ¿Cómo? Sí. Es mentira que va a entrar. Es la invitación nomás. Él es de Honduras, me dijo que pronto visitará El Salvador. Ah, ¿cómo se llama para agradecerle? Julio Galea. Ah, Julio. Pronto y venía por la zarca, me dijo. ¡Ah! ¡Ay, mira, mira, escribo! ¡Ay, me salió! Venía por la zarca. Escribí, le escribo, le escribí, ¿cómo? ¿Por qué me escribas? Espérame, que está, me trabó la lengua. ¿Déjame compartir el número? ¿Cuántos años tiene? Corazón, que va a preguntar a la zarca, y está guapo, y está guapo. ¿Cuántos años tiene? 42. ¿Cómo vos te gusta? Está bien, está bien. ¿Cuántos años tiene? Ya, yo, la zarca, está guapo, no importa la edad. No importa la edad, está guapo, hay unos viejitos bien guapos. Los que están muriendo. Sobre todo los que están muriendo.
Sí, porque la noche habla con viejito las dos. Ah, bueno. Vaya, bueno, entonces muchas gracias, Julio. Gracias, Julio. Qué mejor día para invitarnos que el día de la celebración de nuestro octavo aniversario. Y este pastelito nomás es el comienzo, porque vamos a tener la enchilada, vamos a tener la pupusa, la yuca. Y si nos comemos todo y un solo, nos vamos a llenar muy rápido. Ahí está. Ah, venga. Ah, vaya. Refrigerio. Refrigerio. Ok. Es cierto, un pastelito no me llenó. Ustedes la orden, viejo. Mire, ve, como dijo la Nayeli, ¿cómo vamos a estar delgados así, pues? ¿Cómo? Pues sí. Culpa de los suscriptores. A ver, ve, por eso vengo yo. Ajá. A salud de los suscriptores. Tan ricos, viejo. Tan buenos. Mira, a mí. Contento, estaba yo. Tan mejores que los de Libania. De verdad, sí. A mí me dicen los... Va a llorar, no le digas. Para que vaya a comer una pupusa en la mañana, ¿y cómo va a rebajar así? Ajá. Por ejemplo, mañana ya están pagados. Yo contento, no, ya estaba rebajando. Sean sinceros, sean sinceros, sí, sí se alegraron porque me iba a ir. Yo no. Yo no, viejo. Si es verdad, la verdad es que como dijeron que iba a venir algo mejor. Sinceramente, yo sí me alegré. Quiero que haga un minuto de silencio porque le quiero mandar mi número. Mira, a ver, fíjate que yo las vi preocupadas, la mayoría, las bichas, fíjate. Yo, ajá. Yo me puse la prima, yo no lo sé. ¿Será que hoy que estás soltero te van a...? ¡Ya, me están matando todo! ¡Mi familia! ¡Ey! ¡Le gusta la espera! Lo que pasa es que dijo que ya iba a comprar carro. ¡Ah! Y aquel ya lo vio guapo para que lo vaya a sacar. Y yo le creí que se iba a ir, ¿sabe por qué? Porque le dijo, mejor me salgo yo, se sale usted, le dijo. Es cierto, la seca. O sea que para no estar en eso de las parejas del canal, mejor y salen los dos. Yo me creí eso. Pero yo le dije a Casey, hacerle caso porque ya vamos a tener que nos bajar a San Isidro. Le pero resulta yo que le he visto al sapo, lo he visto muy cerca de ella. Mejor que vaya ella, me quedo yo, viejo. ¿O que vaya el sapo, va? Que vaya a cabal, manda al sapo a dormir. El sapo, que vaya. Todos los seis sapos, te puedo ir. Familia, familia, va. ¡Malo sapo! No. Ni porque es tu primo. Yo la quiero con hilo. Vaya, ¿dónde está la yuquita mexicana? ¡Médica! ¡Médica! La Jenny anda casi dejando, ¿verdad? ¡Ah, la encontró el sapo! ¡Vamos! ¡Qué rico! Están tostaditos. ¿Va a que le echaron bicarbonato? Va, pero están bien tostaditos, es rico. Ya iba a quemar la cosa negra. Ah, a la. Ahora me la di. Mire, prepare un platillo, por favor. Y trajeron hasta fritada, papa, para echarle fritada a la yuca frita. Y hicimos una sola. Sí, toma. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Uno pequeño vamos a agarrar porque tampoco podemos exagerar. Sí, porque estamos a dieta, ¿va? Uh-huh. Por pedacitos vamos a comerla. ¿Este es toda la yuca o mexicana? Sí. Ok. Quiero agarrar un pedacito, puedo. Sí, está bien aguada. Uh-huh. Me siento. Porque está así. Me siento como cuando andamos en los pueblos vivos que toquirroles. Puro, toquirroles. No hay. ¿Ah? No hay. ¿Qué cosa? Sí, sí trajeron, pero yo no sé si le echaron o le prepararon. ¿Afitada? Ah, ok. Pero es que esto es agarrar en plato. ¿Cómo vamos a agarrar? No, afitada, sí se puede. No, no se puede agarrar en platito, pues, porque es refrigerio. Está bien blandita. Hay curtido para la yuca frita. Hay un curtido rico que hizo la Yane. Hay salsa bien rica que hizo la tía Yane también. Y para los pastelitos también hay curtido. Hay fritada rica. Fritada, gracias Julio. Hay ¿qué más hay? Pastelito ya no hay. Ya va a salir, no te preocupes. Ah, curtidito rico para la... ya está, pues. Ella está la yuca, pues. Miren, que era un montón. Yo, el curtido, miraba. No, está rica la salsita. Hace más, picha, no te preocupes vos por eso. Agarrático con Kiko gordo. Está muy aguada, pero está bueno. Gordito. No. No, pero así como soy yo, no está. Lo repetimos, pero ahí perdemos la dieta. Todos los días Estoy contenta. Estamos hablando del noveno aniversario ahora. ¿Sí, 31, ya llegaste? Es de ayer, si no pasaste de ahí. ¿Cómo no vine a hacer ejercicio ahora? Ajá, la verdad. ¿Y todo el día no comí ayer? Pues sí, por la enfermedad.
que me da de la cabeza. Yo ya subí. Vine temblando este ejercicio, pero ya subí. Con estas comidas, ¿cómo no? Bajar el 130 para abajo, ya estoy cansada ya. De estar en lo mismo. Con la Jennifer, fíjese. Tienes razón. Te pones la misión, tal vez. Ya me di una misión con la... Al fin. Ya me di una misión con la esta, con la Jennifer. ¿Qué pasó? Voy a despertar temprano para venir a este ejercicio, aunque se enoje. A la Jennifer, está bueno, me llega y te felicito. Ya dijo que ya pasó el tiempo de la semana de descanso, ahora sí la meté con todo. Sí, ya le dije yo, y vamos a hacer piernas y para bajarlo. No es mucho, voy y la ya no es mucho, lo que tienen que bajar como unas 5 o 6 libras, quizás 7 libras. Ajá. Esta dicha ahí está. Mire, ve. La Casey, la Nayeli y la Carmen. ¿Por qué la Andrea? La venimos pensando lo mismo. Y ya mira la altura de ella. Mira, hasta te mira así, ve para abajo, ve, y todavía pregunta. Yo también. Y tanto y le pasa como por 10 centímetros. Vaya. Mi meta es engordar y hacer para las piernas. ¿Y cómo va a ser para las piernas? Mi meta es rebajar. Vaya, coman sus pastelitos, yuca frita que está lista, y más noche vamos a comer pupusitas también. Esto es ahorita hora de... Y enchiladas también. Esta es la hora del refrigerio. Hora del break. Eso sí es rico, mire. Pero yo nomás como aire, digo la edad, y voy por arriba. Ajá. Dicha, ¿dónde están los platos? Los platos desechables no para esto. Aquí están los platillos. Así agarrame, Angie. Angie, así ve. Aquí están los platillos. Deme la cantidad que quiere que me coma. Claro que sí, yo me encargo de eso. Échale bastante, todo el curtido que usted quiera echarle. Ah, sí es cierto, sí dijeron que habían nuegaditos. Sí, es yuca. Comper. Aquí hay nuegados también para refrigerio, chicos. Están iguales que los que dicen. No, pero hay que ver, vos. Están más capas. Nada que ver. Ya no. Ni por cerca. Por eso yo los quería hacer, miren. Ellos habían traído el queso, ¿no? Creo que no está. ¿Dónde están los nuevos? Aquí en esta casera. Pero le falta la miel. ¿Y la miel de la de esta cosa? Jenny, acá está mejor. ¿Y la miel de la nueva? Deme curtido para la puesta. ¡Nuevo! Alcanzando un nuevo. ¿A qué? Marlo, me está pidiendo. Agarra amor y me date allí. Se pasa miel, dije yo. ¿Para qué no le echaron queso? Nuevadito con miel, no, creo que no le echaron queso.